Está nevando en San Pedro de Gallos. Debe llevar como mucho media hora, menos o menos. Ya están cuajando. Cago en la puta, es que hace frío. La que se ha liado en una horita. Yo me voy ya a ver si llego porque, madre mía. O sea, si esto sigue nevando, aquí nos quedamos. Madre mía, la que se está liando, este es nuestro coche. A ver si llegamos. Un gradito de temperatura. Mirad cómo va la. Los cristales. De nuevo un córner a favor del Cádiz. Son cuatro seguidos, ¿eh? Sí, creo que vamos a atacar así, un color. Por si algo tenemos que sacar alguna ventaja. Un córner, un balón parado, porque jugaba como una cuesta mucho. Córner desde la izquierda de nuevo, vuelve a estar. Mamma mía, ¿cómo está? Y sigue nevando esto mañana. Pablo Carros ha quedado aquí a dormir, se han reservado y otros amigos igual, pero madre mía, mira, se están tapando ya. Hasta los carteles de Cerezo de abajo ya no se ve muy bien. A ver si se ve. Cerezo de abajo. Empezamos a subir hacia el puerto de Somosierra. Esperemos que no me lo hayan cortado. Sigue nevando. Vamos despacito, claro, porque no se puede ir. Hay que ir con distancia de seguridad y despacito. La temperatura sigue siendo de 1 grado. Estamos en la autovía, han puesto unas señales, no creo que sean por la nieve, ¿verdad? Unas señales de obra que reducen a un carril de la carretera. Estarán haciendo algo. Algunas obras, ahora mira, ahí pone un cartel que es lo que hasta el kilómetro 80 prohibido camiones de más de 7.500, abandonen el carril izquierdo. Pero todo el mundo hay que ir por el mismo carril para que machaquemos todo la misma viene. Estamos parados. Están incorporándose los de Santo Tomé del Puerto y estamos parados. Mamma mía. Está pasando un quitanieves, el problema como la carretera está atascada, nos tenemos que echar a un lado y no sé yo cómo es. Esto va a ir súper, súper, súper lento. Mientras pasa, se vuelve a atascar. Media vuelta, marcha atrás, porque fijaros cómo estamos, los coches están intentando pasar un quitanieves, pero como está atascado, prefiero me voy a un bar aquí en Santo Tomé del Puerto y a ver qué tal, porque y si en algún momento pasa en el quitanieves. El
Quitanieves, la Guardia Civil. Me he salido de la carretera. Aquí no se puede ir a ningún lado. Bueno, he estado limpiando el coche de nieve, pero vamos, me voy a un bar y no sé qué cojones va a pasar aquí. La flipas. Mira cómo está esto. Ese se ha quedado ahí atrapado en la nieve. Me voy a Santo Tomás del Puerto a tomarme algo. Santo Tomé del Puerto. Qué bueno. Ahí se ve. Ahí se adivina Santo Tomé del Puerto. En fin. Al mal tiempo, buena cara. Vamos andando a tomarnos algo en el bar de Santo Tomé del Puerto. Bonita esta pampa invernal. Río corriendo entre la nieve. Habéis visto los... Se han llenado de escarcha todas las ramas de los arbustos. Mis pisadas. Marcha atrás. Son buenas estas botas, ¿eh? Del Decathlon. Bueno, parece que ya están pasando los coches. Han debido poder pasar ya los quitanieves. Y despacito, pero están pasando. Ya está el coche mío aparcado. No tiene nieve arriba porque lo he estado limpiando antes y parece ser que después de que lo he limpiado ya ha debido que empezar a caer agua nieve en vez de nieve y ya no puedo. Vamos para allá. Aquí ya han pasado también las quitanieves. Han pasado. Estoy desempañando con el aire caliente los cristales. Son casi las 7 de la tarde, todavía es de día, pero... Ya no le quedan muchas horas, vamos. Dentro de hora, desde noche completamente. Una hora, dentro de media hora, pues me creo oscuro. Y bueno, pero para mí, pues. Vamos a intentar ir hacia allá. Y subir el puerto. De eso hemos ido. Bueno, empezamos a subir el puerto. Ya estamos en la autovía. A ver qué tal se da. Supongo que ya estará bien porque vamos, todo ha fluido, vamos despacito porque claro, han limpiado los dos carriles, o sea, han debido pasar dos quitanieves, uno por cada carril. Somosierra a 6 kilómetros. Vamos. Impresionante la estampa que tenemos aquí. Fijaros cómo están los árboles, hasta arriba de nieve. La estamos metiendo en la niebla según subimos al puerto. Qué bonito. Precaución, nieve en la calzada. Menos un gradito. Vamos a salir del túnel, ya la vertiente madrileña del puerto. Y también está nevado, evidentemente. A ver... hasta dónde está nevado. Luego ya lo firmo, ¿vale? En el otro lado hay retenciones, está intentando pasar la quitanieves, ¿veis eso? Que va ahí con las luces amarillas.
Está intentando pasar aquí Tanibes en una otra vertiente. Aquí la tenemos. Pasado Hombre Gordo. Todavía no han limpiado. Entonces fijaros cómo está la carretera. Atascada totalmente. Pues así hemos estado nosotros como una hora. Bueno, ya está una hora y luego otra hora que me he ido a tomar algo, pero si no. Bueno, hemos podido pasar. Somos Sierra, todavía Murades. Buitrago, que está a menos de 1000 metros, 900 y pico. Pero ves que aquí también ha nevado mucho menos, pero ha nevado. Y bueno, y toda la, eso